Yo veo aquí en Aguascalientes todavía mucha expresión de fe católica, no solamente en los templos, no solamente en las celebraciones, veo también muchas expresiones de fe en empresarios responsables que le echan ganas y que tratan de ser justos, en políticos también que luchan en medio de todas las adversidades que pueda haber por ser justos y por ser veraces en lo que están haciendo. Yo creo que ustedes también son un signo de esa fe, porque ustedes también son bautizados, creyentes, mensajeros también. Ustedes son los profetas de hoy. Así es de que anuncien buenas noticias y luchemos todos por crear más unidad en vez de división. Pues mira, el pecado es la destrucción de ti mismo y la destrucción de los demás. Podemos quitar toda la cuestión moral. Si viviéramos como seres humanos íntegros, podríamos ser muy felices. No podemos decir, es pecado, está Satanás. No, creo yo que es una cuestión racional, una cuestión humana, ¿sí? No es cuestión de que sea pecado. Y allí son falta de derechos y violaciones a derechos naturales que tenemos todos los seres humanos, como es la vida, como es la educación, como es la salud, como es la seguridad. No es porque tengas fe o no tengas fe, son derechos naturales del ser humano, ¿sí? Y que si los vemos desde una perspectiva de fe, pues tienen otro matiz diferente.